Buenas tardes a todos nuestros seguidores, tanto en Facebook como en YouTube. A nombre de Molino de los Sama y el Centro CDK, les tendemos esta tarde una cordial bienvenida en esta tarde. Para nuestra clase de hoy, que tendremos una clase muy, muy buena, a pesar de que todas las que damos aquí son buenas, pero hoy tenemos un invitado especial. Tenemos un invitado, nuestro colega Adonis Gómez, que estará con ustedes impartiendo este importante taller de esta tarde. Queremos agradecerles a todos que nos están conectados con nosotros, tanto República Dominicana como Guatemala y El Salvador, Nueva York y España. Con ustedes, Adonis Gómez. Gracias, gracias maestro. Gracias por la oportunidad de invitarme a sus instalaciones, a su escuela CDK y a la empresa Molino de los Amos. Hoy estaremos elaborando 4 recetas. Vamos a trabajar un brownie con harina blanquita. Vamos a trabajar una masa sablé, una base para tarta. Vamos a hacer un glaseado de chocolate y vamos a elaborar un mousse de chocolate. Espero que todo lo que elaboremos sea de su agrado, que les guste y que aprendan las técnicas, que son bien sencillas, son bien fáciles. Todo está bien detallado. Y nada, que sea de su agrado. Gracias. Primeramente, vamos a colocarnos la mascarilla por lo que está pasando hoy en día. Que nos dejen saber si lo escuchan bien con la mascarilla puesta. Si me escuchan perfectamente con la mascarilla, nos dejan saber, por favor. Si no, nos lo indican para entonces proceder a retirarlo. La primera receta que vamos a elaborar es la de brownie. Como les comenté, con nuestra harina blanquita. Vamos a fundir el chocolate. Entonces tenemos 150 gramos de chocolate oscuro, 30 segundos por favor, 125 gramos de mantequilla Elibit sin sal, que también la vamos a derretir por separado del chocolate. Tenemos 25 gramos de harina blanquita, 50 gramos de azúcar y 2 huevos enteros. Entonces vamos a proceder a mezclar los huevos y el azúcar. Vamos a batir con el globo. Hasta que se unifique, ¿no? Vamos
vamos a batir bien hasta que la azúcar se derrita totalmente, para no tener luego en la preparación granos de azúcar. Disculpen que me esté moviendo, lo que pasa es que estamos fundiendo el chocolate en el microondas y el chocolate no se puede dejar solo, porque no es que se quema, nosotros lo dejamos quemar. Acá está el chocolate, aún no hemos puesto la espátula, ya tenemos alrededor de 60 en un minuto. Estamos dando tiempo de 30 segundos. Ya tenemos los chocolates fundidos. Chef, nos están preguntando que si puede darme esas, yo le compartí la receta. Para todos los que nos están acompañando, les coloqué, vamos a irle colocando las recetas a medida que usted vaya haciendo las elaboraciones. Ajá. Entonces, primero le compartí el brownie. Ajá. Entonces, quieren esas medidas o en gramos, que si se la pueden dar en cucharadas. Por taza. Lo que podemos hacer es hacer la convención de la... convertir la receta. No sé si lo podríamos hacer ahora mismo o... Vamos, entonces, que usted la vaya pasando, como se la vamos a compartir en nuestra página, entonces, ahí le van a quedar claro. Pues ya tenemos nuestro chocolate fundido y nuestra mantequilla. Vamos a incorporar la mantequilla sobre el chocolate. Hasta que se unifique totalmente. Estaban preguntando por cuánto tiempo se deja. Esto es hasta que esté completamente derretido. Exacto, hasta que se derrita, pero es muy importante. Si lo vamos a hacer a baño de María, por ejemplo, que el agua no esté hirviendo. O sea, se pone a fuego lento y se va moviendo el chocolate poco a poco. También es importante, cuando es a baño de María, cubrir el bol con papel plástico, para que la humedad del agua no se incorpore al chocolate, porque si le incorporamos agua, entonces vamos a tener problemas para trabajar el chocolate. Esto que le acaba de adicionar al chocolate, ¿qué es? La mantequilla derretida. Okay. La derretimos por separado, luego la incorporamos y vamos a trabajarlo. Eso ahora lo vamos a agregar sobre nuestra mezcla de huevo y azúcar. Es algo bien fácil, de hecho lo voy a terminar de preparar a mano para que vean que ahí no hay problema ni... Ya tenemos nuestra mezcla de chocolate, huevo y azúcar y mantequilla. Prácticamente todo está ya bien mezclado. Y por último vamos a agregar la harina ya cernida.
Repita qué cantidad estamos utilizando de harina. Estamos usando 25 gramos de harina blanquita. Lo vamos a mezclar delicadamente. Hasta que la harina blanquita se incorpore por completo en nuestra mezcla. Ahí no hace falta. Lo podemos hacer en la batidora, pero como ustedes ven, es una mezcla bien fácil de mezclar. Ahora bien, si es más cantidad, sí ya tendríamos que usar la batidora. Entonces, vamos a hornear. Aquí tenemos un marco de metal, pero pueden usar el molde deseado. Y lo tenemos cubierto con papel de aluminio. ¿Ese tipo de molde dónde lo puede conseguir? Podría ser en Casa Consuelo, por ejemplo. Me parece que en Paragourmet también lo venden. O lo podrían pedir por internet. Pero pueden usar el molde deseado, no necesariamente tiene que ser específicamente este. ¿Puede ser cristal resistente al fuego? Puede ser cristal resistente al fuego o puede ser un molde de silicona también resistente al fuego. En caso de que quieran hornear individual. ¿El tipo de chocolate es amargo o semiamargo? Entonces, aquí nos pregunta que a qué temperatura estaba la mezcla de mantequilla y chocolate antes de... Estaba aproximadamente a 40 grados. Yo por costumbre, cuando preparo brownie, me gusta siempre, antes de poner en el horno, le doy un reposo mínimo de 10 minutos. Esto para que la grasa de nuestro chocolate suba a la superficie y nos haga esa costra que tanto nos gusta en el brownie, que es tan peculiar. Al momento de que el brownie sale del horno, inmediatamente yo hago un choque térmico, yo lo pongo en el congelador. ¿Esto para qué? Para atrapar humedad. Porque la característica de un brownie, ¿cuál es? Que la parte de arriba sea algo crujiente o que parezca arrugada y que en el centro sea chicloso, sea algo chubby. Entonces esa humedad que yo voy a atrapar me va a dar eso peculiarmente. Entonces, ¿alguna pregunta sobre la receta que preparamos? ¿Alguna duda? Antes de pasar a la otra, hay algunas personas que se han conectado un poquito tarde. Ajá. Yo se las compartí de la receta al brownie. Ajá. Pero vuelvo otra vez a invitarla. Entonces, hicimos un brownie de chocolate, procedimos con la preparación. Los ingredientes fueron 150 gramos de chocolate semiamargo, 125 gramos de mantequilla Elibir sin sal, 2 huevos enteros, 50 gramos de azúcar granulada, 25 gramos de harina blanquita. Se funde el chocolate y la mantequilla por separado. Se pone a batir los huevos y el azúcar. Y por último incorporamos la harina. Vamos a proceder a preparar ahora la siguiente receta, que es la de Pay Santo Domingo o galleta de masa sablé. Aquí nos están preguntando, profe, ¿qué congelador o batidor tiene? En la nevera de las casas, en el freezer. ¿Cómo se llama? En el freezer. No en la parte de abajo. Existe la teoría de que cuando tú introduces algo caliente al freezer, se daña. Para mí eso es falso, porque en 10 años que tengo de carrera, siempre lo he hecho y hasta ahora no he tenido ningún problema. De hecho, en mi casa yo lo hago y sin problema. No me ha afectado en nada la nevera. Están preguntando que el chocolate es semi-amargo. Sí, semi-amargo. Semi-amargo, ese tiene un porcentaje de 55
18x18. El tamaño del molde que utilizó ahora mismo. Ese tiene 18x18. Bien. Compartimos entonces la próxima receta. Exacto. Vamos a hacer ahora la masa sablé o pay Santo Domingo. Ahí vamos a trabajar con harina de fuerza, harina primavera. ¿Por qué prefiero harina de fuerza, harina primavera? Porque yo necesito una base de tarta que sea resistente y que sea bien seca. Por eso prefiero la harina de fuerza. Se podría hacer con harina blanquita, si se puede, pero la galleta va a ser un poquito más delicada y va a ser más frágil. Entonces vamos a proceder a la galleta. Vamos a usar, tenemos en la receta 2 partes de harina, eso lo voy a explicar. Tenemos 2 partes de harina. Tenemos por un lado 3 onzas, y por otro lado 8 onzas. ¿Por qué 2 partes? Con la cantidad mayor, es la que vamos a mezclar en principio con los demás ingredientes, y la cantidad menor, esa la vamos a incorporar a mano para que nuestra masa sea más seca. Esa harina que vamos a poner al final nos va a ayudar a que la masa quede más crujiente. De la receta anterior nos pregunta que si desde el chocolate puede ser cocoa amarga. Sí se puede. Entonces vamos a, como les decía, la parte más grande de harina, vamos a mezclar con azúcar en polvo, 4 onzas, harina de almendra, 1 onza. Nos preguntan del brownie, ¿es la única modo de cocción es en el horno? ¿En baño maría no se puede? No, imposible. Aunque hay una persona que no tiene. No, imposible. Entonces tenemos harina de almendra y azúcar en polvo. Eso lo vamos a mezclar un poquito. Siempre cuando trabajamos con harina de fuerza, tenemos que mezclar a baja velocidad, sobre todo si es para galletas, porque si sobrebatimos o la batimos a alta velocidad, vamos a desarrollar el gluten de la harina y en vez de tener una galleta crujiente, vamos a tener una galleta gomosa y no queremos eso. A incorporar el huevo. Vamos a seguir mezclando. Y vamos a proceder a poner la mantequilla. Esta mantequilla está a temperatura ambiente, tiene una textura de pomada. No puede estar muy fría porque entonces nos va a costar la masa. Puede que tengamos trozos de mantequilla. La vamos a incorporar poco a poco hasta que nuestra mezcla absorba la mantequilla que ya le pusimos. Hay un tip en la receta que si la queremos hacer de chocolate, podemos sustituir media onza de harina por media onza de cocoa, en caso de querer la galleta de chocolate. Con esta masa se pueden hacer tartas, o la famosa, por ejemplo, para el pay de limón o el pay de manzana. Esta receta funciona bastante bien para eso. Nos preguntan que si en vez de mantequilla se puede utilizar margarina. Sí. ¿La misma cantidad? La misma cantidad, sin sal. La diferencia es que en cuanto a sabor, vamos a tener algo totalmente diferente. Pero sí se puede. Y preguntan entonces que si se puede hacer sin mantequilla. ¿Sin grasa? No.
tenemos que tener obligatoriamente materia grasa. Porque si no, o sea, si se fijan, prácticamente la grasa es el líquido que tenemos en la receta, porque apenas tenemos un huevo. Perdón, repítale la cantidad de mantequilla, profe. La cantidad de mantequilla son 6 onzas. Entonces ya tenemos nuestra mezcla, prácticamente todos los ingredientes están unificados, están mezclados ya. Y como le dije al principio, la cantidad menor de harina la vamos a colocar ahora para recoger, para quitar toda esa humedad que tenemos y que nuestra masa sea bien crujiente y bien seca. Se puede llevar a la batidora de nuevo, pero como esta vez la cantidad mínima, la vamos a terminar a mano. Para los que les gustan mucho los frutos secos, también aquí en la misma masa podemos agregar almendras troceadas, podemos agregar avellana, maní, por ejemplo. Para esta cantidad que estamos haciendo, sería una onza de frutos secos. Nos pregunta que en la receta la harina de almendra, ¿qué cantidad? ¿Es en gramos que está aquí? No, tiene una onza. ¿Eso como en cucharada? ¿Cuánto sería? De cucharada. De cucharada. ¿Y este tipo de masa cómo se llama? Es una masa quebrada, son masas quebradas. Hay diferentes tipos de masa quebrada. Aquí está nuestra masa, la vamos a terminar a mano. Como ven, la masa está totalmente seca, como les decía. ¿Lo pueden eso hacer en una licuadora? No. Si lo hacen en una licuadora, me lo cuentan, por favor. Porque no creo que salga. Aquí tiene dos opciones. En este momento, ya que la masa está lista, que es la más recomendable, podemos vitafilar, envolver en papel plástico y llevar a la nevera, mínimo una hora, y luego proceder a laminar, porque la masa va a descansar, el frío le va a ayudar, pero como esto es en vivo, lo vamos a extender en dos. Hoja de silicón, puede ser papel encerado también. Por favor, quien repita el proceso de separar las harinas, la cantidad que usted dijo, primero 8 y después 3. Tenemos la receta, por un lado 8 onzas de harina, y en otra parte tenemos 3 onzas. Procedimiento: vamos a mezclar azúcar, harina, las 8 onzas, harina de almendra, y le vamos a incorporar el huevo. Vamos a mezclar y luego vamos a proceder a poner la mantequilla poco a poco para que la masa la vaya absorbiendo. Eso en velocidad baja con la paleta. Ya que terminemos con la mantequilla y que la masa esté totalmente uniforme, entonces procedemos manualmente a agregar las 3 onzas de harina restantes. Eso para que la masa seque y que al momento de el horneado, esa parte de harina que pusimos al final nos va a ayudar con la crocantez. Vamos a tener... ¿La masa sable es salada o puede ser? No, es neutra. Es neutra.
Se puede manejar en dulce y en salado. ¿Y en la mezcla se puede hacer en una procesadora? Sí, en una procesadora sí se puede hacer. Delicadamente, pero se puede. Se vamos a laminar aproximadamente 1 centímetro o 1/2 centímetro. Está confirmando que eso es porque tenemos acá ese material, pero sí, se puede laminar en papel encerado. Esta masa se puede usar también para las galletas decoradas, esas galletas tan famosas que se usan para decorar. Lo único que sí la vamos a dejar un poquito más gruesa, pero funciona bastante bien. Esa masa, nos preguntan que si esa masa se pone al freezer. ¿O? Sí, le vamos a dar. Luego de que esté laminada, sí es importante y obligatorio darle un descanso mínimo de 2 horas. Si es en congelador, puede ser 1 hora. Pero de hecho, si la hacen de un día para otro, en el caso de que vayan a hacer alguna tartaleta o alguna masa de para pay, yo recomiendo que se forme la tarta y se deje en frío hasta el día siguiente. Eso bien, es muy importante. Bien cerrada. Bien cerrada, exacto. Nos preguntan que si utiliza mantequilla sin sal, que sin si sal. Si tiene que agregarle sal adicional. Sí, se le puede agregar sal. Una pizca. ¿Y para el brownie qué tiempo se deja en el freezer? El brownie ya luego de que esté cocido, se pone en el freezer hasta que se congele totalmente. Porque encima del brownie vamos a verter el mousse de chocolate. Entonces, como ven, ya nuestra masa está lista. Es una masa muy manejable, o sea, ahí no hay inconvenientes. Y si la manejan fría, todavía es mucho mejor de trabajar la masa. Si tienen alguna duda, ¿que se puede utilizar una laminadora de pasta? Se puede, pero tiene que estar fría la masa, no congelada, pero que tenga buen tiempo de frío y ser un poquito delicado con la laminadora, pero se puede. ¿Alguna otra pregunta? Hasta ahora vamos bien con las preguntas. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a esperar que nuestro brownie salga del horno para proceder a preparar lo que es nuestro mousse, el chocolate. Al momento de que el brownie salga del horno y ya esté congelado, vamos a verter el mousse encima del brownie. Mientras tanto, vamos a fundir, vamos a preparar la receta del Ferrero Rocher. Por favor, que diga la cantidad de la harina de almendra, es una... 1 onza. Ah, ok. 1 onza y media. 1 onza y media. Vamos a preparar la receta de chocolate, Ferrero Rocher. En este caso vamos a usar chocolate blanco. Chocolate blanco. Y lo vamos a pintar con colorante para chocolate, en este caso rojo, pero puede ser del color deseado. El glaseado Rocher, Chef, ¿está usando? Ajá. No, la receta para compartirse. Sí, sí, exacto. Vamos a usar de 5 a 10 gramos de colorante. Y también vamos a incorporar manteca de cacao. Si no tenemos manteca de cacao, podemos usar aceite de uva, por ejemplo. Si quieren algo de sabor, puede ser aceite de almendra o aceite de coco. De hecho, pueden usar aceite de canela, de canola, perdón. Nos preguntan, Tatone, el tiempo de horneado del brownie. De 12 a 14 minutos aproximado para esa cantidad que hicimos.
Pero eso va a depender mucho del horno. Los tiempos son, no son exactos, son aproximados, son indicativos, porque todos los hornos no son iguales. Todos los hornos no tienen, no hornean igual. Otra pregunta, nos dicen que si se puede hacer sin la harina de almendra esa masa. Sí, se puede hacer sin la harina de almendra, se puede sustituir la onza y media por harina de fuerza, por harina primavera, pero en cuanto a color, en cuanto a sabor, vamos a tener una cosa totalmente diferente si retiramos la harina de almendra. Usted mencionó algo de CMC. Te están preguntando de qué es el CMC. No, yo no he hablado de CMC, ¿no? ¿Pero qué pregunta? No, que qué es el CMC. No he hablado nada de... Okay. El CMC se usa en el fondant. Ya. Nada bueno, que ver con... Saludamos con mucho cariño a nuestras chefs que están conectadas con nosotras, Karen Andón. Ay, un saludo, mi amor, mi corazón. Que dice que usted debería darle una clase de tartaletas. Bueno, si me da una clase de esto tan famoso que hace ella, de profiterole. Y también nuestra querida chef María Laura Cristiano, que la vamos a tener el próximo jueves. Un beso. María Laura yo la conocí hace ya un tiempo en Infotec. Hace ya un tiempito, sí, pero un saludo, chef, para usted. Muchas gracias por sintonizar nuestro curso y estamos a la orden. Entonces vamos a proceder al glaseado rochero. Vamos a fundir manteca de cacao. Tenemos la receta. Ya se la compartí. Espero. 400 gramos de chocolate blanco, 160 gramos de manteca de cacao, 100 gramos de maní triturado. Si no le gusta el maní, puede ser almendra, puede ser avellana, puede ser macadamia, cualquier fruto seco de su agrado, menos nueces no recomiendo. Y vamos a usar 10 gramos de colorante, de 5 a 10 gramos de colorante en polvo rojo para chocolate. Hidrosoluble, no podemos poner colorante vegetal, porque si ponemos colorante vegetal entonces le vamos a incorporar agua al chocolate y ya ustedes saben lo que va a pasar, vamos a hacer un desastre. De la receta anterior nos pregunta que si puede, como no utilizarían la harina de almendra, que si pueden utilizar aroma de almendra o sabor de almendra. No, porque la harina de almendra no está. Sí nos ayuda mucho en el sabor, pero también nos ayuda, le aporta humedad a la masa. Porque independientemente de que queremos una galleta seca, una tartaleta seca, debemos de tener algo de humedad para que al momento de comer sea algo que se desmorone con facilidad. O sea, si podríamos poner algo de aroma, pero serían gotitas, o sea, mínimas, cosas mínimas. Pero si preguntan es porque algunas personas pueden ser alérgicas a la almendra o a los frutos secos. Entonces, sustituir la harina de almendra por harina de fuerza. Los tres, la onza y media, lo sustituimos por harina primavera. Sin problema. ¿Estamos listos ya? Casi. ¿Qué tiempo llevamos? 105. El tiempo. 12 minutos. Vamos a sacarlo de pronto. Antes de proceder, que si puede decir cómo va a ser el proceso para ese glaseado. Bien, para allá íbamos. Vamos a fundir chocolate y manteca de cacao por completo. Eso va a llegar a 45-46 grados. Como es chocolate blanco, no podemos pasar de esa temperatura porque entonces el chocolate lo vamos a dejar quemar. Porque como dije ahorita, el chocolate no se quema, nosotros lo dejamos quemar. Cuando yo trabajo con chocolate, si es en microondas, por ejemplo, a un bol de este tamaño, yo no pongo más de un kilo de chocolate, porque si pongo un kilo y medio, dos kilos,
Entonces voy a tener mi bol totalmente lleno y me va a costar para fundir el chocolate. Yo, la espátula, yo le doy de 3 a 4 golpes de calor de 30 segundos y lo voy removiendo con golpecitos. Le voy dando golpecitos hasta que el chocolate empiece a soltar. Ya al cuarto golpe, quinto golpe, entonces yo paso a proceder a manipular con la espátula. ¿Por qué? Porque si desde el principio que yo empiezo a fundir el chocolate, empiezo con la espátula, mueve, yo le voy a incorporar aire al chocolate. Y puede que si yo lo paso de temperatura, el chocolate se me va a volver una pasta. En vez de ser líquido, voy a hacer una pasta. Eso para el chocolate blanco. Si fuese chocolate oscuro, yo podía llegar hasta 50 grados, no más de ahí. Si es a baño de María, como dije al principio, el bol tapado con plástico, y en nuestro baño de María que esté el fuego que esté lo más mínimo, como si fuésemos a cocinar arroz, cuando ya lo tapamos, que esté bien bajito el fuego, y el agua, recomendablemente que no haga ebullición, no es necesario. Y cada cierto tiempo lo vamos removiendo. Como les decía, voy a fundir manteca de cacao, chocolate y le vamos a agregar el colorante. Yo digo 5 a 10 gramos, pero lo podemos hacer a nuestro gusto, depende de qué tan intenso queremos que sea nuestro rojo. En este caso rojo, pero puede ser otro color. ¿Alguna otra pregunta? Qué muy buena explicación, que muchas gracias por las clases. Está muy atenta a todas nuestras seguidoras. Qué bueno. Me alegra que le esté gustando. Y esa es la idea que ustedes, nuestros televidentes, lo puedan entender y que sea de su agrado. Porque no tiene sentido que lo que se esté haciendo ustedes no lo entiendan o no lo puedan replicar. Pero lo más importante es eso, que ustedes puedan replicarlo en sus casas y que lo adapten al taller y a la cocina que tienen. Por eso la receta estamos tratando de que sea lo más manual posible, por así decirlo. Estamos trabajando en la receta para podérsela compartir antes que termine el live. Exacto. Pero como ha ido trabajando cada una de las partes de esta receta de hoy, o de este postre de hoy, se la hemos ido compartiendo a medida que la va explicando. Perfecto. Lo de hacer la convención de la receta de gramos y de onza a taza, ese trabajito yo se lo voy a encargar a usted. Me disculpan, pero yo no trabajo en taza ni en cuchara. Las medidas, no digo que no funcionan, pero las medidas para mí no son exactas. Y cuando se trabaja repostería o pastelería un poco elaborada, es bueno pesar todo, sobre todo si es en gramos, es más exacto, porque en la pastelería, en el chocolate, en los mousse, en las masas, tenemos que ser precisos. Cualquier error, cualquier ingrediente que se vaya de más o que se vaya de menos, no puede dañar el postre, no puede dañar la elaboración. Entonces, por eso yo no trabajo con medida, yo trabajo todo pesado. Para mí es más seguro. Vuelvo y repito, no estoy en contra de eso, pero no lo manejo realmente. Déjeme ver. ¿Me conté? No, vamos bien, maestro, préstame para mostrar. Así va nuestro chocolate. El maestro dice que se cortó, pero no es así. Que me corté el dedo. Entonces, ya llevamos 2 golpes, ¿verdad? Tres. Ya llevamos 3 golpes de 30 segundos, sí, por favor. Todavía no hemos puesto la espátula. ¿No, maestro? Suave. Todavía no hemos puesto la espátula, como le dije al principio. No es que no sea necesario, pero si lo podemos manejar así, es mucho mejor, créanme que sí. Yo al principio, cuando empecé a trabajar chocolates,
lo hacía así con la espátula. Y hasta que un día vi a un chef francés que me dijo, no, mira, así, así, y gracias a Dios hasta el día de hoy me ha funcionado bastante bien. Si vamos, ya nuestro chocolate está prácticamente fundido. Ya con la temperatura que tiene el chocolate, lo que queda se acaba de fundir. El trozo que tiene. Si tenemos un batidor de mano eléctrico, lo podemos terminar de derretir con el batidor de mano. Bien. Pero como les decía, con la temperatura que tenemos en el chocolate, no es necesario regresar al microondas. Ahí estamos sobre los 43. Podemos dar un golpecito de 15 segundos más. Pero vamos a tratar de fundirlo con la temperatura que tenemos. Porque si lo sobrecalentamos, en el caso del chocolate blanco, se puede quemar. Bueno, lo vamos a dejar quemar. Y no queremos eso. Entonces es mejor. De hecho, esos trozos de chocolate que nos quedan sin fundir, nos ayudan porque ese mismo chocolate nos va a ayudar a ir temperando, a bajar temperatura de nuestro chocolate. Nos preguntan que si no tiene manteca, que se puede utilizar aceite. Se puede usar aceite. En el caso, como estamos trabajando con chocolate real, con cobertura, no con sucedáneo, puede ser aceite de uva. El otro día yo estaba haciendo algo y no tenía ni la manteca de cacao ni tenía el aceite de uva y utilicé aceite de canola y me funcionó bastante bien. Nos dicen que es un color muy sexy. ¡Ay! Un rojo sexy. De eso se trata, de que llame la atención. Y eso cuando estamos en San Valentín. Dicen que si el colorante se puede utilizar al final. Se puede, pero nos va a costar un poquito para que el colorante se funda. Porque eso es manteca de cacao en polvo con colorante. Entonces la manteca de cacao, a diferencia del chocolate, la manteca de cacao empieza a fundir sobre los 40 grados. Pero se puede. Vamos a ver si tenemos alguna otra pregunta por acá. Sí, trabajaríamos el glaseado con sucedáneo. Yo no lo recomiendo por tema de sabor, porque va a saber muy grasoso el glaseado. Si lo trabajamos con sucedáneo, entonces ahí podríamos usar aceite manteca, por ejemplo, o podría ser aceite de girasol o aceite normal. Yo no recomiendo que lo hagan con sucedáneo, porque aparte de que va a ser, o sea, va a ser un poco desagradable al momento de comer. No vamos a tener el mismo brillo, o sea, no, el crujiente va a ser más grueso, la capa va a ser más gruesa. Para que tengan una idea, lo que estamos preparando es un glaseado parecido al que tiene la paleta Magnum. Es muy parecido. Queda. Termine, profe. Es una. Vamos a aplicar una capa. La capa cubre el producto, el postre en este caso, pero la capa queda bien fina. ¿Por qué la manteca de cacao o el aceite? Le estamos incorporando más grasa a nuestro chocolate, que ya tiene grasa, pero al incorporar esa cantidad de grasa que estamos usando, el chocolate es más fluido. Entonces, como es un glaseado, como es una cobertura, lo necesitamos así bien fluido el chocolate. Nos preguntan el tipo y la marca de ese colorante. Buena pregunta esa. Top Secret, es la Son colorantes para chocolate. Hay muchos. Pero tienen que ser colorantes para chocolate, o sea, colorantes de grasa. Vienen líquido
y vienen en polvo y vienen en pasta. Yo prefiero el que viene en polvo. Nos preguntan que la manteca de cacao, ¿dónde se puede conseguir? ¿Se puede decir? Te la decimos en mensaje privado. Exacto, eso lo contestamos en mensaje privado. O me parece que en el Rincón Pastelero la podemos conseguir. Eso, ¿usted está buscando una consistencia a ese mezclado? Estoy tratando de, por ejemplo, enfócame aquí, por favor. No sé si se puede apreciar. Tenemos aquí unas líneas. No sé si se puede apreciar. Acá. Acá tenemos unas líneas. Unas manchas. Sí, se puede ver. Eso es que nuestras grasas, las grasas que tiene el chocolate y la manteca de cacao, aparte de la del colorante, todavía están separadas. Todavía no se han unificado por completo. ¿Por qué? Porque todavía yo tengo trocitos de chocolate. Acá está la mancha. Es hasta que esté completamente... Hasta que esas manchas desaparezcan por completo, eso quiere decir que ya no son chocolate. Son estas. Eso quiere decir que ya no es chocolate, nuestras grasas ya se unificaron por completo. Porque aquí estamos haciendo como una emulsión. Y también, como le dije, como no regresamos al microondas, estoy tratando también de terminar de fundir el chocolate por completo y bajar la temperatura porque el producto lo vamos a usar a 29 o 31 grados. Es las personas que en sus tazas no puedan tener... Dale 15 segundos. Las personas que en sus tazas no puedan tener ese termómetro para verificar. Puede ser un termómetro inyectado. No el que se usa para las carnes, sino... Es parecido al... Para medir la temperatura. Para medir la temperatura, exacto. El que se utiliza puede ser para las carnes, que se le pone. Parecido a ese. Parecido. Pero tiene que ser un termómetro para repostería, la cocina. Acá está nuestro brownie. Ya está listo. Eso no me preocupa. Porque eso ahora, al momento de que yo lo ponga en el frío, eso va a desaparecer totalmente. Al momento que él enfríe, eso se va. Pero como les decía, acá tenemos la costra. Y nuestro brownie está húmedo, o sea, está chubby por dentro. Todavía. Vamos a proceder a ponerlo en el congelador. Ya tenemos el chocolate prácticamente fundido por completo. Gracias. Nos quedan algunos trocitos, pero... Estamos en grado de temperatura, 42 grados. Y ahora vamos a proceder a poner los 100 gramos de maní. El maní, este no tiene sal, pero si fuésemos a hacer el glaseado con chocolate de leche, por ejemplo, podemos poner un toque de sal al chocolate directo. Es una combinación muy buena, muy rica. Está muy, muy de moda la sal en el chocolate. A mí me encanta, en lo personal. Y el maní también podría ser un sal. Este ya viene tostado. En caso de que no venga tostado, lo podemos tostar para sacar un poquito de sabor, para que el aceite del fruto seco salga. Eso nos va a aportar más sabor a nuestro glaseado.
que usted está haciendo la mezcla para obtener lo que necesita, si le pudiese repetir la receta nuevamente del brownie. Sí, vamos para allá. Esto lo vamos a dejar de lado por el momento. Vamos a dejar a que baje temperatura y vamos a proceder a preparar la receta del mousse, que va a ser nuestra última receta. Obviamente lo vamos a dejar de lado, pero vamos a mantenerlo moviéndolo, porque si no el chocolate va a bajar de temperatura, pero las grasas no se van a unir. Y no queremos eso, entonces porque queremos una mezcla que al momento de glasear sea crujiente. Entonces, la receta del brownie, ¿cuál es la duda? ¿O que quieren si la pudieras repetir? Al parecer se unió tarde con nosotros. Ok, muy bien. La receta del brownie, tenemos 150 gramos de chocolate oscuro semiamargo. Tenemos 125 gramos de mantequilla Elie Bib sin sal. Tenemos 2 huevos enteros, 50 gramos de azúcar granulada blanca, una pizca de sal y tenemos 25 gramos de harina blanquita. El procedimiento: fundir chocolate y mantequilla por separado, mezclar con el globo, huevo y azúcar. Agregar la mezcla de mantequilla y chocolate junto a la mezcla de huevo y azúcar. Y por último, incorporar la harina en forma envolvente. Puede ser a mano o puede ser en la batidora sin sobrebatir. Nuevamente, otra pregunta con relación al brownie. ¿Si se puede hacer con cocoa? Se puede, pero habría que hacer un ajuste en la receta. Porque el chocolate, si ponemos esa cantidad de cocoa, va a ser muy seco. O sea, ahí tenemos bastante cocoa. Tendríamos que aumentar un huevo más, por ejemplo, y algo más de harina. Porque no podríamos poner 150 gramos de cocoa, sería mucho, serían 60 gramos en este caso. Y completar la otra parte de lo seco con harina. Pregunta también que como te utilizó en el brownie chocolate amargo, ajá, si sale muy amargo. Es semi amargo, pero al que le gusta el chocolate intenso, al que le gusta el chocolate que se sienta, podría usar un chocolate a un 70, por ejemplo, o a un 64, que ya sale del rango de lo semi amargo y ya es amargo por completo. Todo va a depender también de la marca del chocolate. Pero si está en el rango de los 54 a los 57, 58%, ese es mi amargo. De acuerdo. Entonces vamos a proceder a preparar el mousse de chocolate. Los ingredientes. Crema de leche, Elie Bib, 35% de materia grasa, leche líquida entera, la marca la de su gusto, azúcar regular, chocolate semi amargo, y yema de huevo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es la receta. Nos pide 65 gramos de crema Elie Bib, 65 gramos de leche líquida entera, 15 gramos de azúcar, 30 gramos de yemas de huevo, 170 gramos de chocolate semi amargo y 225 gramos de crema Elie Bib semi montada. No me refiero a semi montada, que sea, tenga una textura espumosa, como si fuese una crema de
de rasurar, por ejemplo, esa es la textura que buscamos. Hay que ser un poquito cuidadoso con esta crema. Esta crema, por ejemplo, para lo que es decorar un bizcocho, lustrar, no es adecuada. No la recomiendo, porque la crema tiene un punto que si se sobrebate, la crema se corta, se separa la grasa del líquido. Entonces, como es una crema de origen animal, 100%, por eso la grasa se corta. La crema yo la voy a pesar después de que esté montada, semi-montada. ¿Por qué no la puedo pesar ahora? Porque la crema triplica su tamaño de su estado líquido a su estado ya sólido, por así decirlo. Entonces, si la pesamos antes de montar, puede que tengamos algún error en la receta. Lo primero que vamos a hacer es montar la crema. Esta crema también es importante decir que se tiene que montar, no se puede mezclar a velocidad muy alta. Ahí estamos trabajando en 4, velocidad número 4 de nuestra kitchen. Como base para nuestro mousse. Hay diferentes tipos de preparaciones. Existe la que es con pasta bomba, que lleva más cantidad de yema. Y por ejemplo, estos líquidos no se utilizan. Entonces se monta la yema y el azúcar, se monta en la batidora como si fuese la crema. Y lleva crema semi montada. Nos preguntan, perdón, que si esta crema es dulce. Sí. La crema en sí, sin agregar el chocolate, es una crema, podemos decir, semidulce, porque la cantidad de azúcar que tenemos es muy mínima. Esta crema se puede usar como base para helado también. Se usa mucho como base para helado. Y también se puede hacer de fruta. Por ejemplo, la cantidad de líquido, de leche, por ejemplo, se puede sustituir con jugo de quinoa. Con jugo de limón, por ejemplo, y podemos hacer una crema de limón o de quinoa. Recordarle a nuestros amigos que nos preguntan que esta crema es distribuida por nuestros amigos de Mundita. Exacto, es una crema muy buena realmente, en cuanto a sabores riquísimos, en calidad excelente, una crema superior. Pueden contactarle a Mundita o está en un supermercado donde ellos distribuyen esos productos. Es una crema muy especial para mousse, para cremas, para alguna ganache, para ganache excedente. Se pueden usar también en la cocina salada, para pasta, para alguna salsa, alguna pechuga, por ejemplo, alguna pasta. Es versátil el producto, es muy versátil. Entonces, ¿qué tiempo dura la crema? El batido. Ajá. Eso va a depender de la cantidad. Puede ser 12 minutos, 13 minutos, depende de la cantidad. Porque como dije al principio, no se puede montar a alta velocidad.
porque no, lo primero es que es una crema de origen animal, es muy delicada, y lo segundo es que si la sobrebatimos, la crema entonces se daña, se separa, se corta, y ya no sirve. Y es una crema que no es barata, y perderla así por descuido, por no saber usar el producto, no es correcto. Entonces vamos a proceder a hacer la crema inglesa. Vamos a mezclar crema de leche líquida, es la misma de Ibis, la leche líquida, la marca de salado. Esto lo vamos a calentar a 35 grados aproximadamente. Y luego vamos a, cuando tengamos nuestra crema y nuestra leche caliente, vamos a proceder a mezclar la yema y el azúcar. ¿Por qué yo no lo puedo pesar junto? ¿Por qué no lo puedo mezclar desde el principio? Porque si incorporamos el azúcar, el azúcar va a cocinar la yema. Y entonces luego no va a funcionar. Eso se mezcla en el momento prácticamente que se va a usar. Ya nuestro chocolate está listo. Ahí no necesitamos fundirlo por completo porque vamos a verter un líquido caliente. Vamos a hacer como si fuese un ganache. Al momento que se hacen este tipo de preparación, no se puede estar haciendo otra cosa. ¿Por qué? Porque la crema es muy importante, que hay que mantenerse revolviéndola, porque si no se va a pegar del bol. Y no queremos eso. Y más importante aún, cuando le agreguemos las yemas. Las yemas, después que pasan de 80 a 82 grados, se cocen. Y luego nuestra crema, en vez de ser una mousse de chocolate, va a ser una mousse de huevo. Porque va a saber a huevo y no queremos eso. Ya la mousse está caliente, vamos a retirarle el hueco. Vamos a proceder a mezclar la azúcar y la yema. Antes de mezclar con el líquido, vamos a incorporar bien el azúcar y la yema. Es muy importante. Y vamos a agregar un poco del líquido caliente por la yema y el azúcar para temperar, para evitar que si nuestro líquido está sobrecalentado, está muy caliente, nos cocine la yema antes de tiempo. Está listo. Entonces ahora sí vamos a proceder, agregar todo. Y vamos a volver al fuego nuevamente. Y aquí es donde entra la parte delicada, por así decirlo. Aquí no podemos movernos ni un segundo de la estufa. Y hay que mantenerse removiendo. Porque si no, nuestra crema se puede pasar de temperatura. Y como les dije, si la cocinamos a más de 82 grados, vamos a tener una crema de huevo y no una crema inglesa. Y no queremos eso. Como le dije al principio, esta crema se puede usar también como base para helado. Y también se puede usar para base como ganache. Si queremos saborizar, podemos agregar ron de nuestro gusto, podemos agregar vainilla. ¿Qué? Aquí le voy a dar su breve que nos está preguntando. Sí, por favor. En Instagram. Adonis104. ¿Tiene Facebook? Sí, AdonisGB. Adonis Jerez. Sí. Okay. Yo
Facebook, soy más activo en Instagram, pero sí de vez en cuando le doy como un hito al Facebook. Repetirle, chef, ¿dónde pueden conseguir la crema? ¿Quién la distribuye? La crema la distribuye Mundiza. La pueden encontrar en supermercados Nacional, también en el supermercado Fresh Market, por ejemplo, y en las instalaciones de ellos. Me parece que también La Sirena, o sea... Los supermercados de cadenas grandes. Viene, ese no es el tamaño, viene el litro también. O sea, viene como en tres presentaciones, me parece. Y verificar, porque ellos tienen varias líneas de esa crema. Hay una que son especial para cocina. Verificar bien que sea para repostería. En este caso, como la que estamos usando. También va, depende de la crema que compremos, desde las diferentes líneas que ellos tienen, puede variar el porcentaje de grasa. En este caso necesitamos una, con ese porcentaje que tiene, 35% de materia grasa. La crema, sea vegetal o sea de origen animal, si están por debajo de los 23, del 23% de materia grasa, no montan. Ese dato es muy, muy importante. Por eso, por ejemplo, hay algunas cremas que conseguimos en el mercado que tratamos de montarlas, crema de leche me refiero, y no montan, no suben. Es porque están por debajo de los 23, del 23% de materia grasa. Entonces, en el caso de la crema inglesa, el que no tenga el termómetro, yo le voy a dar un truquito. Se puede hacer con espátula de goma, pero también se puede hacer con cuchara de madera. Yo le voy a dar un truquito para que sepan cuando ya su crema está lista. Es muy fácil. Es un truco, es una técnica antigua. Que todavía hoy, aunque tenemos los termómetros, tenemos la facilidad de medir la temperatura, todavía hoy en día se usa. Yo tengo un colador mágico, por favor. La técnica es esta. Al momento de que nuestra crema no chorrea, o sea, no se hunde con la parte de abajo, eso quiere decir que ya nuestra crema está lista. Lo voy a hacer de nuevo. Para que puedan entender. Entonces ya nuestra crema está lista. Ya la puede... Es importante, independientemente no tengamos la crema no se pegue, en este caso no se pegó, pero es importante pasar por un colador. Esta preparación la vamos a verter sobre el chocolate ya derretido. Un dato antes de seguir. En este caso, como yo voy a hacer un mousse, prácticamente lo voy a verter sobre otra preparación, no necesito gelatina, y por la cantidad de chocolate que tengo, el chocolate, como va a ser refrigerado el mousse, el chocolate solo va a ayudar a que el mousse apriete, que tenga consistencia. Pero, por ejemplo, si vamos a usar el mousse para poner en un molde, para glasear con espejo, por ejemplo, un glaseado espejo, o lo vamos a poner en buffet de restaurante o de hoteles, si es necesario incorporar algo de gelatina para evitar cualquier contratiempo. Entonces, para esta cantidad que estamos haciendo, usaríamos, si es en lámina, usaríamos dos hojas de gelatina, que son 4 gramos, cada lámina tiene 2 gramos. Y si es en polvo,
igual serían 4 gramos. Y la preparación de la gelatina en polvo, la gelatina en polvo se hidrata 5 veces su peso en agua sobre el peso del polvo. Me explico. Para los 4 gramos vamos a poner 20 gramos de agua. Eso lo vamos a hidratar, fría el agua, eso lo vamos a hidratar. Y al momento de que nuestra crema está caliente, vamos a incorporar la gelatina en el líquido caliente, antes de poner en el chocolate. Vamos a remover delicadamente hasta que nuestra crema y nuestro chocolate se incorporen por completo. Esto, si queremos hacer un ganache de chocolate que va a ser usado al momento, o sea que no va a durar mucho tiempo preparado, vamos a decir, en un bombón o en una tarta, podemos usar esta misma preparación, porque esto es un ganache de chocolate. Ahora, si va a durar más de una semana, 5 días, no es recomendable porque tenemos huevo en la preparación y puede descomponerse el huevo. Tenemos ya nuestro ganache listo. Está totalmente mezclado. Está todos los ingredientes están perfectamente incorporados. Esto ahora lo vamos a dejar que baje a una temperatura de 35 grados aproximadamente. Tenemos nuestra crema, está lista. Como les decía, semi montada la crema, algo espumoso, porque nosotros queremos algo que sea, que al momento de comer se disuelva en la boca. Entonces, si yo tengo una crema sobremontada, el mousse va a ser muy aireado, no va a tener, el cuerpo va a ser muy, o sea, al momento de comer, va a ser incómodo, va a ser pesado. Como les decía ahorita, esto no lo podemos olvidar. Esto lo vamos a mantener removiéndolo. Prácticamente ya las grasas están todas unidas. ¿En serio? Sí. No me he ido, estoy por aquí, ¿eh? Acá estamos. Entonces, cuando preparamos un mousse de chocolate,
es importante que la cantidad de crema que vamos a poner, vamos a incorporar en la receta, no se ponga toda de golpe. Dependiendo la cantidad, se pone en dos o tres partes y se va removiendo en forma envolvente para que los ingredientes se vayan unificando por completo y tratar de sacarle lo menos aire posible a la crema, porque si le sacamos todo el aire, entonces nuestro mundo va a ser espumoso, va a ser algo compacto. Ya estamos en los 35 grados. Vamos a proceder a incorporar la crema. Vamos a proceder a poner 100 gramos primero. ¿Esa crema usted la va a poner en manga? No, lo vamos a manejar manual con una espátula, pero si se fuese a poner en un molde individual de silicona o un molde que se vaya a hacer por separado el producto, sí se puede poner en una manga. Sería lo correcto. Entonces vamos a mezclar en forma envolvente. ¿Por qué la balanza? La balanza para pesar la crema. Porque vamos a poner una cantidad específica, no vamos a poner crema al ojo. Yo no trabajo nada al ojo por ciento. O sea, me gusta todo yo lo peso, como le dije ahorita. No tenemos que... Y vamos a poner el restante. Como esta es poca cantidad, yo la voy a poner en dos partes. Si fuese más grande la preparación, para poderla trabajar mejor, yo la pusiera en tres partes, 275. Es importante decir que esta crema no tiene azúcar, es neutra, o sea, no tiene nada de azúcar. Ahí el azúcar que vamos a tener es la de la preparación de la crema inglesa y el dulzor del chocolate. Vamos a terminar de mezclar por completo, como le dije, en forma envolvente. Hasta que todo nuestro mousse y nuestro chocolate se incorporen. Igual aquí como el brownie, si queremos algo más intenso, chocolate, podemos usar un chocolate amargo. Igual, el 64, 65, 70. Si se fijan, yo no estoy moviendo a lo loco, no estoy sobrebatiendo, no uso batidor de mano, porque yo necesito que mi mousse se mantenga espumoso, que se mantenga firme. Ya está totalmente mezclado. Entonces vamos a proceder a meter el mousse sobre nuestro brownie. Un poquito del molde, no importa, eso es normal, no pasa nada. Lo importante es que el producto se aplique correctamente.
y que nuestro brown y nuestro mousse se unan por completo. Y vamos a volver al congelador nuevamente. Recomendación, si su por ejemplo, lo que lo preparan en casa, si su nevera se abre constantemente, yo recomiendo que lo hagan de un día para otro, porque así el brownie y el mousse van a estar bien congelados al momento de cortar, no va a haber problema. Si tienen buena congelación, podría ser, dependiendo el molde o dependiendo la cantidad, mínimo 8 horas. O hasta que esté congelado por completo. El tamaño del molde, por favor, ¿se lo puedes repetir? 18 por 18 centímetros. Entonces, nuestra masa de galleta, nuestra masa de galleta ya tiene, ya está bien fría, ya está, tiene consistencia. Una masa bien fácil de manejar, ahí no hay el truco, no hay perdedera. Y pregunta que si ese mousse queda firme y suave. Sí, queda firme, queda espumoso, queda suave. Después de sacado, después de sí, exacto. Obviamente, al momento de sacarlo del congelador va a estar duro, vamos a decir, pero ya con 5 o 6 minutos fuera de la temperatura ambiente, ya tiene una textura de mousse que se puede comer, está frío, pero que ya es fácil de comer. Entonces, la galleta, podemos usar el cortador deseado. En este caso yo voy a usar este redondo. Eso es el tamaño, la forma que les guste. La forma, el tamaño, el cortador deseado, exacto. Puede ser redondo, cuadrado, largo, o sea, puede ser con forma. En el caso de que la vayan a usar para hacer galletas decoradas. Ya va, está muy listo. Vete a meter la galleta que está horneando. Eso se va a hornear por 18 o 20 minutos aproximado. En un horno a 165 grados. El grosor de las galletas, de la masa. De 1 a medio centímetro. En este caso lo vamos a usar para base, para el postre. Pero si fuese para decorar, sería como centímetro y medio, 2 centímetros aproximado. Todo va a depender de lo que lo vayan para que lo vayamos a usar. Ya nuestra galleta está horneada, está lista. De otra forma. Entonces, permítame por favor la glucosa. Hay un cartuchito ahí con glucosa. De glucosa para pegar. Acá no lo vamos a hacer ni por tema de sabor ni por tema de, sino para pegar simplemente. Antes de que pregunten, si preguntan que si pueden usar sirope caro, no lo recomiendo porque no tiene la misma consistencia que la glucosa. Y al momento de que si vamos a trasladar el producto para algún cliente o si se va a mover en un buffet de hotel, por ejemplo,
el producto se puede deslizar y se puede salir de la base, y no queremos eso. ¿Esa glucosa la venden o usted la prepara? No, la venden. Es el jarabe de maíz. Entonces, nuestra galleta, como le decía, tiene que ser algo, o sea, queremos una galleta totalmente seca y que se rompa con facilidad, que al momento de comer se desborone en la boca, por eso usamos azúcar pulverizada. Si usamos azúcar regular va a ser una masa más dura, va a ser una masa más tosca y no queremos eso. Aparte de que va a tomar más color. Entonces ahora vamos a proceder a cortar nuestro postre. Vamos a cortar nuestro postre, que ya está listo. Por acá está. Brownie y el mousse de chocolate. Como le decía, al momento de salir del frío, el producto es totalmente sólido, pero es muy importante cortarlo bien frío. Déjame un paño, por favor, para que vaya hacia abajo. Paño húmedo. No, ¿qué lo puede ser? Húmedo. No, seco. Y la espatulita pequeña. ¿Ese es jarabe de maíz transparente o amarillo? ¿Transparente o amarillo? No, porque eso no se va a ver. Y no tiene, al momento de despegarse de la base que lo está montando, no tiene ningún sabor que no sea agradable para la persona que lo vaya a hacer. No, no va, no aporta ningún sabor, no aporta, o sea, no perjudica el sabor, porque si se dan cuenta, la cantidad que están usando es muy mínima. ¿Por qué cortarlo congelado? Porque nuestro corte tiene que ser limpio. Y vamos a proceder a cortar uno con nuestro cortador. Acá se queda un poquito pegado, pero con ayuda de las manos vamos a aportar un poquito de calor y lo vamos a ir empujando poco a poco hasta que salga. Limpiamos el cortador y procedemos a cortar el otro. Deme un plato, por favor. Un plato. Vamos a regresar nuevamente al frío. Thank you.
En este caso yo no estoy usando regla, pero si quieren ser precisos 100% pueden usar las reglas sin problema. Ello por la costumbre. ¿Alguna pregunta, alguna duda de lo que hemos hecho? ¿Algo que no entendieron? Este es el momento. Ya estamos casi finalizando. Regresamos con nuestro glaseado. Préstame los palitos chinos, maestro. Y una hoja de papel encerado, por favor. Entonces, maestro, por favor, usted me va a ir trayendo uno por uno en un platico. Primero los larguitos, los lingotes. Es importante que nuestro producto, en este caso, esté congelado, porque así nuestro glaseado va a secar más rápido y va a ser más fácil de manipular el postre. Eso lo vamos a dejar cubrir un poco y con la ayuda del papel lo vamos a limpiar. Vamos a poner nuestra galleta y lo vamos a dejar tranquilo ahí. Vamos a proceder a glasear el otro. Pero esto lo vamos a hacer diferente. Lo vamos a hacer a la mitad para que se vea el mousse de chocolate. Igual, bueno, vamos a poner acá. Ahora los redondos, por favor. Retirar los palillos delicadamente. Están emocionados todos con de verdad, qué bueno, me alegra que les guste. Esta clase la quieren ver presencial. Yo soy un poco tímido presencial. Igual vamos a hacer lo mismo con el redondo. Están preguntando que si el cuchillo se calienta para cortar el postre para tener un mejor corte. Se puede, sí. Sí, se puede calentar con un blower.
una pistola de calor o en la estufa, pero sí se puede. Si el postre está bien congelado y el que lo está cortando tiene buena precisión, no va a tener muchas dificultades realmente, pero sí se puede. O agua caliente, por ejemplo, podría ser. Nos dicen que eso es puro arte. Gracias. Saludando a nuestros amigos de Guatemala que están siempre conectados con nosotros. Un gusto saludarle. Y nuestros seguidores de diferentes partes del país. Un gusto saludarle. La idea es esa, que sea de su agrado lo que estamos elaborando. Y como dije al principio, que ustedes puedan replicar lo que estamos haciendo, practicar. Esto es un oficio de práctica, realmente. Yo, por ejemplo, en lo personal soy de lo que digo, que lo que yo veo, hasta que yo no lo hago, no lo he aprendido. Porque en la práctica es que uno se va dando cuenta de lo que se puede y si lo puede lograr. Recordarle a todos que la receta la estamos terminando de montar para podérselas compartir en las redes. Exacto. Ahora vamos a terminar nuestros postres. Vamos a proceder a montar crema de chocolate y de vainilla. Están preguntando que esos grumitos... Los grumitos son el maní. El maní. No son grumos. Es ahí está la emoción del crujiente. En el maní o en el fruto seco que usemos. La ollita y la crema de vainilla. Vamos a montar crema de vainilla para terminar nuestro postre de nuestra marca Utopia. Excelente crema. Esta sí se puede usar para lustrar bizcocho. Esto sí se puede llevar al punto máximo. Nos preguntan que si la galleta después de elaborada, ¿qué tiempo pueden durar? La galleta de elaboración a temperatura ambiente, pero se tienen que tapar. Es muy importante que no tengan contacto directo con el ambiente, o sea, que se cubran con plástico, o se pueden guardar en un envase hermético, plástico. Yo la he usado después de 15 días, por ejemplo, pero obviamente bien tapada. Y otro dato, también se pueden congelar, pero congelada, sí, no, la galleta ya hecha, sí, se puede congelar, pero ojo, no puede penetrar nada de humedad, porque si no, a los 2-3 días la galleta se va a poner blandita. Pero si está bien tapada, no pasa nada, no hay problema con eso. Vamos a montar la crema, aquí sí vamos a llegar hasta velocidad número 6. Dale, que esta es la crema muy topping de vainilla. La mano. Con una boquilla para hacer rosas. Vamos a dar terminación a nuestro postre. Si
quieren hacer alguna pregunta, un espacio, la gente, te la veo, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Ya, estamos buscando acá. Son un comentario muy bonito de la clase que le ha gustado, que esos frutos secos dicen, o el maní, que se ve como la emoción que les da. Sí, exacto, exacto. Entonces hay una persona que está conectada, que nos vio en el momento que le puso el maní, que es lo que preguntó con los frutitos, ¿qué momento se le pone el maní? El maní se pone al final, ya cuando el chocolate está, el chocolate, el colorante y la manteca están totalmente fundidos. Se podría fundir todo junto, pero entonces, como vamos a calentar, puede que el maní o el fruto seco empiece a soltar grasa y va a ser muy, muy marcado el sabor del fruto seco. Lo que está mezclando ahora mismo es crema de vainilla para batido y topping. Es una crema líquida, la vendemos nosotros, Molino Moderno. Molino de los Amos, perdón. Esa crema se usa en las cadenas más grandes de supermercados de acá del país, como CCN, por ejemplo. Es una crema 100% garantizada. Es una crema que tiene bastante brillo al momento de que está montada. Se puede agregar colorante, por ejemplo, para el que tiene problemas con los colores negro o rojo, por ejemplo, que tiene un rojo intenso y el suspiro amarga. Con esta crema no pasa eso. La crema nunca pierde su sabor. Un sabor muy peculiar que difícilmente con otra cosa se puede quitar. Vamos a usar esta de vainilla y también vamos a usar la de chocolate. Para usarla las dos y que vean el funcionamiento de las cremas. Esa crema, ¿dónde la podemos? Solamente se puede conseguir aquí, ¿verdad? Bueno, pues ya sabes. Me imagino que no se detalla, ¿verdad? Que viene en el parque. En cajas de 4 bolsas de 8.5 libras cada una. Serían 32 libras. Ok, bien. Muy bien. Tanto la de vainilla como la de chocolate. Fría, lo más fría posible, pero no congelada. Si se monta congelada, la crema no va a desarrollar por completo y en vez de aprovecharla al máximo la vamos a perder. O sea que lo correcto es que si la tenemos congelada, se descongele una hora antes por lo menos de usar. La crema da una textura, una consistencia buena. Necesitamos esa textura que haga pico. Que si la crema es parecida a una vez de esto. Sí, es similar. Es similar. Sobra decir que esta crema ya tiene azúcar, no hay que agregar azúcar.
postre, vamos a proceder a terminar nuestro postre. Y vamos a terminar con unas decoraciones de chocolate que preparamos. En este caso vamos a poner un sombrerito. Ay, están sufriendo aquí todos los que están conectados. ¿Están sufriendo? Sí, que qué rico, que qué lindo se ve todo. Eso se trata, de que le guste. Importante que la crema no viene preparada. No, la crema hay que montarla, o sea, viene líquida. Listo. Acá tenemos nuestra tentación de chocolate. Espero que sea todo de su agrado. Y nosotros lo vamos a disfrutar. Están llorando porque no pueden disfrutarlo, pero vamos a disfrutarlo por ellos. Tómenle foto. Méteme el cuchillo, porfa, para cortarlo. Esas varitas de decoración, ¿cómo las hacen? Eso. Las varitas, ¿con qué? Es chocolate temperado. Son palitos de chocolate. O sea, igual acá, por ejemplo, es chocolate y tengo una mezcla de bronce metalizado mezclado con azúcar granulada regular. Son ideas. Le cortamos uno para que puedan disfrutar. Tome la tablita. Vamos a cortar uno. Se pasan la foto por... Sí, no se preocupen, se la compartimos. Recordarle que la crema la vendemos acá, en Molinos de Lozama. La crema la vendemos acá, en Molinos de Lozama. Nuestros teléfonos son 809-788-2222. Opción 1. Por acá estamos a la orden. Importante que el personal de servicio está a teletrabajo, que si hay alguna persona interesada en pasar por nuestras instalaciones, debe comunicarse con nosotros antes. Perfecto. Para entonces hacer la logística correspondiente y poderles hacer su orden y poderle atender. Eso. Pero, por tema de la pandemia y de los protocolos que... Pero nuestro personal de logística y despacho está siempre disponible de lunes a viernes. Excelente. Bueno, pues vamos a cortar uno entonces. Acá no quieren que lo corte, pero guárdenle la foto y cortamos el otro. Dice que excelente clase, chef. Gracias. Que buen trabajo, que se ve delicioso, que el trabajo está muy bello. Gracias. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Gracias, esa es la idea, que a todos les haya gustado y que haya sido de su agrado.
Bueno, pues gracias a todos y que tengan una feliz tarde. Y gracias por sintonizarlo. Aplauso al chef. Bueno, bueno, gracias a Donis Gómez por estar con nosotros. A la vez, darle las gracias a todos ustedes por estar en sintonía con nosotros. Recordándole que para el jueves 27 vamos a recibir a la chef María Laura Cristiano. Y vamos a tener también a Elvis Junet. Recordándole para que ustedes nos sigan para el jueves 27. Gracias a todos, tanto a Guatemala, a nuestra familia de Guatemala, España, Estados Unidos, y gracias a todos ustedes. Recordándoles también que pueden seguirnos por YouTube. Nos vemos el jueves 27. Bye.